El día de ayer me mandó un mensaje una seguidora de la página y me dijo que sí le podía explicar por qué estaban estas dos operaciones o estos dos resultados incorrectos. Y pues le dije que sí, con gusto le podía dar algunas aclaraciones sobre esto. Aquí podemos ver que, por ejemplo, este entero que vemos aquí, 7 doceavos, ¿sí? Se la ponen bien. Porque vemos que el entero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Está partido en 12 partes. Por lo tanto, sí son doceavos. ¿Y cuántas partes están seleccionadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doceavos. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Y ese que se hace más grande, ¿qué sucede cuando tenemos más de un entero? Recordemos que el denominador, ¿sí? Que los denominadores indican la cantidad de partes en las que está dividido un entero. Por lo tanto, debemos de colocar la cantidad de partes en que está dividido solamente un entero, que sería 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí tendríamos que haber puesto el 4, ¿sí? Porque son 4 partes las que está dividida este entero. Y ahora sí, tendríamos que contar la cantidad de partes que están seleccionadas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuartos. ¿Qué fue 9? 9 cuartos. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que es una fracción impropia, es decir, que el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? Pero el denominador tiene que ir a razón de lo que está dividido el entero, uno de los enteros. Lo mismo pasa en el siguiente, ¿sí? Vamos a analizarlo, ¿sí? Por ejemplo, aquí los enteros están partidos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estamos hablando de octavos. Octavos. Y ahora sí, como es más de un entero, es una fracción impropia. ¿Cuántas partes están seleccionadas? Bueno, aquí están seleccionadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 octavos. ¿Sí? No debemos de contar la cantidad de partes de varios enteros. Se cuenta la cantidad de partes en las que está dividido solamente uno. Y por eso esas respuestas estaban equivocadas porque habían colocado la cantidad de partes en las que estaban divididas ambos enteros. Hay que tener cuidado con eso y hay que repasar las fracciones propias e impropias. ¿Cuáles son sus cualidades y por qué son así? Yo soy el profe Homero y nos vemos.